Bienvenidos a la segunda día de nuestra novena del Niño Jesús. Tengan todos y todas un feliz jueves. Hoy celebramos una vez más el amor verdadero de Dios, Emmanuel. Dios con nosotros, donde nos ofrece su valioso regalo. Como cordero, su hijo nacido del vientre de la mente, vive de pecado para venir a este mundo y redimir por nuestros pecados. Seamos pues hijos agradables, agradecidos, herederos de este amor. Seamos ese niño con un corazón noble y grande para mi amor. Y dar testimonio verdadero de la palabra de Dios. Hoy los niños, niñas, adolescentes, padres de representantes de Adrián y Catequesis, juntos a su guía se nos unimos con alegría esperando el nacimiento del niño Jesús. De fiesta a iniciar la celebración. Yo confío.
Eso ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mis enemigos. Tú, Señor, que me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alabe al Señor quienes lo aman. Den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor.
todos los hombres verán al Salvador. Un hombre vestido lujosamente,
a un hombre metido en un palacio, que vivían en un palacio. Ya la gente conocía quién era Juan el Bautista, un hombre que predicaba, que anunciaba la buena nueva, pero también denunciaba las cosas malas, y no le importaba a quién se lo decía. Lo importante para él era anunciar y denunciar. Anunciaba la buena nueva y denunciaba las cosas malas. Por esto no era una caña sacudida, era una persona firme, íntegra, una persona que tenía clara o claro su misión. ¿Cuál era la misión? Ser profeta. Y el ser profeta significa anunciar y denunciar. A veces uno como profeta lleva duro. Ya viene este a meterse en la política. Ya viene este a meterse en estas cosas. Los curas no pueden meterse en política. Los curas no pueden meterse en esto. Si no, es mejor que suelte las sotanas, cuelgue las sotanas y se lance. Juan el Bautista y todos los profetas anunciaron y denunciaron. ¿Y qué denunciaron? Las cosas malas. ¿A quién? A quien la cometió. Por lo tanto, Jesús da el testimonio. ¿Quién fueron a ver? ¿Un profeta o una caña sacudida? Y Jesús dice, fueron a ver a un profeta. Y digo, dice Jesús, digo que es más que un profeta, porque fue aquel que le correspondió nada más y nada menos que presentar a Jesús. Aquí está Jesús, aquí está el Mesías, aquí está el Salvador. Tantos profetas, muchísimos profetas, prepararon el camino de Jesús, pero uno tuvo el honor de presentarlo. Aquí está el que por muchos siglos estaban esperando. Es Jesús, el Salvador. Fue él el que tuvo el honor de presentar a Jesús como el Mesías. También en el Evangelio de hoy encontramos que hay personas que se oponen a las cosas de Dios. Dice la palabra, pero los fariseos y los escribas no aceptaron ese bautismo y frustraron en su propio daño el plan de Dios. Queridos hermanos, Dios actúa. No seamos aquellas personas que frustremos el plan de Dios. Y Dios actúa a través de un niño, a través de un joven, a través de un profeta, de un sacerdote. Dios actúa. Cuando una persona lleva el Evangelio, aquí está el Evangelio. ¡Ay, no venga con eso! Cuidado, está frustrando el plan de Dios. Cuando un niño, pues mamá, vamos para la iglesia, vamos a la misa. ¡Ah, no! No venga tú con eso. Cuidado con frustrar el plan o los planes de Dios. No vas a la iglesia, estás castigado. Cuidado. Qué triste que a veces como castigo quitamos, no vayas a la iglesia. El ir a la iglesia. Quitamos y prohibimos que vaya a la iglesia. Te voy a castigar, no vas más a la iglesia. No podemos tener como castigo el prohibirle las cosas de Dios a una persona, porque eso es frustrar los planes de Dios. Seamos pues como Juan el Bautista, personas fuertes, decididas, humildes y sencillos. Juan el Bautista no se vistió lujosamente, y vamos en la humildad y en la sencillez. Hoy en estos tiempos duros y difíciles, donde a veces pues vanidosamente queremos andar, y queremos pues andar de esta forma lujosa, pero no hay la forma y la manera de adquirir. Y a veces exigimos a los padres, papá, yo quiero unos zapatos.
Pero hijo o hija, no, yo quiero esos pantalones. A veces tenemos que pensar y saber hasta dónde llegan las cosas. Si no hay posibilidad para ese zapato, si no hay posibilidad para esa franela, para esa camisa, para esos pantalones, vamos a entender, no hay posibilidad, me compro uno más barato, me compro uno más económico. Pero no podemos caer en la marquialez porque no me compraron los zapatos que yo quería, porque no me compraron el pantalón que yo exigía. No puedo caer en la marquialez porque yo quería ese celular. ¿Y qué es ese celular? Hijo, pero no tengo, no tenemos, no hay posibilidad, pero yo quiero, y a veces se deja de comer por un celular, que al de otro día se le cayó y se le partió. Adiós, pecado. Por esto, vivamos de manera humilde y sencilla, como nos enseña este gran hombre llamado Juan el Bautista. Fue humilde, fue una persona íntegra, valiente, fuerte, decidido. No fue aquella persona que se dejó llevar por la moda, por la corriente. No fue aquel que se dejó llevar por los amigos, por los amigotes. No. Fue aquella persona que tuvo clara la misión de Dios y esa misión la cumplió. Nosotros también tenemos una misión en que en este mundo tenemos que vivir en este mundo, pues, como nos enseña el Evangelio, como nos enseña nuestro Señor, de manera que podamos cumplir con la misión de Cristo, la misión de Dios. Niños, estamos llamados a seguir a Dios y no a seguir al hombre, no seguir a las modas y no seguir, pues, corrientes, sino a Dios. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a presentar al Señor nuestras súplicas y oraciones, nuestras peticiones, lleno de fe y de mucha confianza. Te pedimos, Señor, por la Iglesia y las intenciones del Papa y instituciones de la Iglesia Católica también, para que seamos verdaderos testigos del amor y entrega de Dios a través del nacimiento de Jesús, roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, por la familia y los migrantes venezolanos, para que sigan en fuente el refugio y la protección de tu amor junto a los seres amados, roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, por todos los niños, niñas y adolescentes, muy especialmente por quienes conforman la IAM y la catequesis, para que encuentren en ti el amor maternal y comprendan lo grande de la entrega y ser misioneros de los continentes, roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, por esta Navidad y por cada uno de los que nos presentes, para que el nacimiento de Jesús sea verdadero, podamos gozar con alegría y unión de nacimiento, lleno de paz y amor, roguemos al Señor. También te pedimos por nuestra patria de Venezuela, por esta situación económica, política y social que atraviesa, para que el año 2022 sea de bastante crecimiento, trabajo, mucha prosperidad. Por eso roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, escucha nuestra súplica que traemos por Jesucristo nuestro Señor. Tengan la de sentarse presentando las ofrendas.
Bendecimos, Señor, en este día, dándole gracias a Dios por todas las bendiciones y especialmente por nuestros niños de la vida y de la vejez. Luz. Que el ángel del Señor ilumine el camino de José y María, donde nos guiará hasta el encuentro con Jesús, que va a brillar en nuestros corazones. Flores. Los pastores nos traen para merecer el portal del Salvador, donde vive de día y de noche. Frutas. De deliciosos sabores y olores para que el paladar de aquellos hombres y mujeres trabajen la tierra. Alimentos. Traemos de ti, Señor, para que nos ayude a saber repartir tus dones en estas navidades para que nos falte el sustento de cada día en la mesa. Juguetes. Los traemos, Señor, para que tú puedas dibujar en cada niño en su rostro una sonrisa en estas navidades. Pan y vino. Te lo presentamos, Señor, para que tu presencia sea con nosotros y tu hijo siga haciendo en cada corazón de todos los niños y vivamos la unión del Salvador. Aporte económico. Lo traemos, Señor, con desprendimiento para que la Iglesia sea administradora según las necesidades de cada uno de nuestros hermanos dentro de la Iglesia.
Pero los niños, algunos niños han presentado sus cartas al niño Jesús. Hoy el niño André Bastida, ¿cuál es el niño André Bastida? Allá está. Bueno, dice, niño Jesús, te pido salud, alegría, bondad, cuida a mi familia. Aquí, bueno, que dice, patineta, un reloj, un carro con control remoto, con batería, por si acaso. Y por último, creo que un casco, las rodilleras, para la patineta. Exacto. Bueno, y aquí la niña, yo creo que esta es la niña de Aña, está pidiendo un bolso. Querido niño Jesús, quiero que me traigas un bolso que sea brillante y que traiga el cierre, el bolso, por si acaso. Rosalba Díaz. Isa, querido niño Jesús, gracias por nacer este año. Te pido salud, amor, paz, tranquilidad, respeto para mí y mi familia. Te amo, niño Jesús. Eres muy lindo y bueno con nosotros. Te pido una muñeca si puedes. Y por aquí, Diosmar. Uno de los que me trae mi entrego de carta, niño Jesús. Niño Jesús, te admiro y te respeto. Dice, juego fútbol para un equipo. Y pasé por acá para la semifinal. Y quiero que me traiga un balón de fútbol. Que pase la final y que sea campeón. Nos ponemos de pie. Orar, hermano, para que este sacrificio mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, estas ofrendas que hemos tomado de tus mismos dones. Y concedo que esta Eucaristía que estamos celebrando nos alcance la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María, en ella madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una nueva vida. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso, nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unido a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria.
tú eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques tu don en comunicación de tu espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptado como pan, date gracia por partió y lo dio a su discípulo, diciendo: tomad y comed todo de él, porque es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, creo en ti, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dando de gracia de nuevo, pasó a su discípulo, diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón del pecado. Hacer esto en conmemoración mía.
En tu Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos de los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Oremos. Por nuestra participación en esta Eucaristía, enséñanos, Señor, a no poner nuestro corazón en las cosas pasajeras, sino en los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, le damos un fuerte aplauso a los patrocinantes del día de hoy. Mañana le corresponde a la escolta Coro Montana. El 18, Pablo San José, Moteros Unido de Portuguesa, familia Palencia Mejía. El 19, Ato Modelo, familia Quintero Ramírez. El 20, Los Canelles. El 21, Colombia Sur, Harisnay. El 22, Colombia Norte. El 23, Barrio Sur. Recordad que el domingo solamente habrá, o tendremos una sola Eucaristía, a las 5 de la mañana. No habrá misa de 9, sino solamente única misa, la de las 5 de la mañana. El día de ayer, bueno, desde octubre, hemos tenido convivencia con los niños. Eso se pasó una información abierto para todos los niños mayores de 4 años en adelante. Los días no tenían un plan de convivencia hasta el mes de diciembre, ¿no? Todos los sábados era esta convivencia. Por la participación, el niño recibía un ticket, lo cual ese ticket se transformaba como un vale para el día en que se reparten los juguetes. Debido a que no tenemos suficientes juguetes, se hizo de esta manera, lo cual ya el día de ayer se le pidió un documento, que es la partida de nacimiento, fotocopia, para ir haciendo el censo, cuántos niños tenemos, y de manera organizada, el día que corresponda a los juguetes, se le va a entregar. Más o menos el censo arrojaba más de 100 niños, 120, 130, ¿no? Lo cual, bueno, estamos en eso, en plan de buscar los juguetes para estos niños. De manera que alguna persona, ay, padre, que mi niño, bueno, eso será después de que repartamos, que salgamos con esta deuda que tenemos con estos niños, que comenzó en octubre, y ellos de una manera entusiasmados han venido participando. Participaron como en 7 o 8 convivencias aproximadamente, y además de la convivencia se le daba un plan de que ellos han podido significar una obra desde una cita bíblica, significarla, o podían hacer un cuento, un baile, música, se le daba un tema típico para los niños, es decir, para no repartir los juguetes por repartirlos, sino que ellos tuvieran una formación durante este tiempo previo a la Navidad. Por lo tanto, bueno, que algunas personas que el día de los juguetes sale todo el mundo, mucha gente, no todo el mundo, mucha gente, para decir, corregir. Y entonces, a veces, algunos con mala intención, porque una vez repartimos unos juguetes y una madre peleaba y peleaba, y se dio como 4 juguetes. Y de repente vimos toda esa gente por allá en la quinta vendiendo los juguetes. Porque hay personas que no, el problema no es el niño, a veces el problema es un padre, un representante, que es más peleón, más fuerte. Entonces exige que quede mi hijo, ese padre. Y bueno, pues vemos, así que hecho de esta manera, de una manera organizada, y de manera que llegue el juguete al niño que tenga que llegar. Y que el niño lo dijo, que si lo dañó, bueno, lo dañó, eso es parte de la niñez. Pero que llegue al que tenga que llegar, no para que sea utilizado con fines de lucro para venderlo. Entonces, de esta manera se ha organizado la entrega del juguete para este año 2020. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y lo acompañe siempre. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Cumpleaños. Cumpleaños.